Noves generacions del Partit Popular de Gandia va celebrar aquest dissabte 25 de juny en la seu social de l'organització en l'Avinguda Alacant de la ciutat ducal un comitè executiu ordinari per a tractar d'una vegada constituïda també la corporació municipal, una valoració de la campanya, els resultats i també la conformació del nou govern. Finalment, l'entitat va celebrar un sopar en motiu de l'èxit aconseguit en les passades eleccions municipals del 22 de maig. Escoltem ja el secretari general de Noves generacions del Partit Popular de Gandia, Alberto Moratal. El sábado, Nuevas Generaciones del Partido Popular de Gandía celebró su primer comité ejecutivo tras las elecciones municipales y ello sirvió como punto de valoración sobre la conformación del nuevo gobierno y sobre los resultados que habían acometido el 22M. A su vez, hemos hecho a modo de mero trámite la disolución del comité de campaña, un comité de campaña que, recordemos, será recordado porque ha sido el primer comité de campaña de Nuevas Generaciones que ha logrado hacer que el Partido Popular de Gandía vaya de la oposición a la alcaldía de la ciudad de Gandía. Y hemos ofrecido datos, hemos aportado datos desde la Secretaría General. Nuevas Generaciones del Partido Popular de Gandía están en enhorabuena y están en enhorabuena porque hemos superado ya holgadamente el centenar de afiliados que tiene la organización. Todo ello indica que el soporte, que el apoyo que están brindando los jóvenes al Partido Popular es notable, que vamos en la senda del buen trabajo, pero sí que quiero lanzar un mensaje, sobre todo a nivel interno, de que no nos durmamos, de que hay que seguir trabajando y de que no debemos defraudar a todos esos jóvenes que nos han votado. Es va dissoldre el comitè de campanya de Noves Generacions del Partit Popular de Gandia, tornant així a les funcions executives de l'organització al comitè executiu definitiu.